municipio de Ezeiza, Gastón Granados. Y al secretario de Educación, Deporte y Turismo de Ezeiza, Javier Fernández, que ya están en el escenario con cada uno de los representantes de las delegaciones presentes en esta jornada tan especial aquí en Ezeiza. El orgullo de recibir a cada uno de ustedes aquí presentes. Gastón Granados. Bueno, buenos días a todos. Realmente es un honor y un privilegio a los que no son de nuestra querida ciudad de Ezeiza recibirlos hoy acá. Realmente nos pone muy contentos a mí, al secretario de Educación y a todos los que desde aquí, desde Ezeiza, trabajamos fuertemente por el deporte, que hoy este evento tan importante se realice en nuestra ciudad. Quiero agradecerle a mi amigo Leandro, realmente un incansable trabajador del deporte que logra que cosas como estas ocurran hoy. En un momento difícil, donde pareciera que la presencia del Estado está totalmente de más, tenemos la suerte de tener un gobernador que nos sigue dando la posibilidad de tener nuestros tradicionales juegos bonaerenses, que es la práctica del deporte para todos y cada uno de los bonaerenses que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Por eso, desde aquí, desearles el mayor de los éxitos, decirles que más allá de los resultados, siempre practiquen deportes. Yo, aunque no parezca, soy un gran deportista y toda la vida practiqué deporte y el deporte me ayudó muchísimo en mi desarrollo y en mi educación. El deporte es salud, el deporte educa, el deporte da un montón de herramientas que son fundamentales para que ustedes tengan a lo largo de su vida. Por eso ponemos a disposición nuestra ciudad, ponemos a disposición nuestros predios, nuestras canchas, para que ustedes realicen esta competencia tan importante que son los regionales de los torneos bonaerenses y ojalá que en Mar del Plata lleguen todos y podamos seguir haciendo de este deporte una fiesta. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiere nuestro gobernador y obviamente lo que quiere nuestro ministro Andrés Larroque y nuestro subsecretario de Deporte, gran amigo de la casa de Ezeiza, Leandro, gran jugador de fútbol también, lo he enfrentado, he ganado, pero es un gran jugador de fútbol. Disfruten de Ezeiza, disfruten de todas las comodidades que podemos darle y cuentan con nosotros, con la Secretaría de Educación, nuestro secretario Javier Fernández, que ha trabajado muchísimo para poder presentarles este lugar el día de hoy. Muchas gracias y éxito para todos. Muchas gracias, intendente Gastón Granados, el aplauso para él. Y en la continuidad le damos... Viví mucho tiempo, viví en un barrio acá cerca, aprendí a jugar al fútbol, me hice de muchos amigos, y el deporte tiene eso también, ¿no? Cuando das tus primeros pasos, cuando te encontrás con otros y con otras a hacer deporte, haces tus primeros amigos, y bueno, y hace poco también empecé a hacerme amigo de Gastón, que es un gran tipo, y él y todo su equipo están muy apasionados por el deporte. Cree que el deporte es una herramienta para encontrarse, una herramienta para hacerse amigos, una herramienta para construir relaciones que duren el tiempo, para tener disciplina, para poner el cuerpo en acción, para jugar, para pasarla bien, para que la salud mejore. Así que estamos muy felices en este contexto tan difícil para la provincia, tan difícil para el país, abrazar a tantos pibes y a tantas pibas que sueñan con el deporte, que sueñan con llegar a Mar del Plata y sobre todo hacer referencias con profes, hacer referencias con amigos y hacer referencias con rivales. Ojalá hoy la pasen muy bien, le agradecemos a la Secretaría de Educación y Deporte también de municipio por darnos una mano, a Gastón por brindarse como siempre y que cada uno de ustedes y cada uno de los profes que vino hoy desde tan lejos la pueda pasar bien y entienda que el Estado está para esto, para construir oportunidades, para abrir espacios y para que el deporte sea una herramienta de inclusión, de recreación y también, ¿por qué no?, de diversión. Muchas gracias a todos y ojalá la pasen tan bien como la estamos pasando durante todos estos interregionales. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario de la provincia.